Amanece un nuevo día en la sabana africana, en la que todas las especies de animales se acercan a la gran roca del rey, donde se acercan a presenciar el nacimiento del futuro rey, Simba. Mientras se acerca Rafiki, el mandril amigo de Mufasa y Sarabi, los reyes y padres de Simba. Rafiki al haber dado la bienvenida a Simba, al gran ciclo de la vida le coge en brazos y se acerca a la punta de la roca del rey donde alza a Simba y se lo enseña a todas las especies de animales que han ido a la ceremonia del nacimiento de Simba. Más tarde al finalizar la ceremonia en otro lugar del reino se encuentra Scar, el hermano de Mufasa quien no ha asistido a la ceremonia en ese momento en el que Scar estaba a punto de comerse un ratón, llega Zazu, un pájaro mayordomo de los reyes, donde le dice a Scar que si tiene una buena excusa para haber faltado a la ceremonia del nacimiento de su sobrino, este le dice a Zazu que no tiene ninguna excusa y en ese momento llega Mufasa, quien le dice que porque ha faltado a la ceremonia, Scar le dice que no se había acordado de que era la ceremonia. Entonces Ska coge y se larga. En ese momento, Mufasa le dice a Zazu que, qué va a hacer con él. Zazu le responde a Mufasa de que como alfombra quedaría bien. Entonces, Mufasa y Zazu se echan a reír. Pasan las semanas y comienza la educación del futuro príncipe. Y en lo alto de una montaña se encuentran Mufasa y Simba. Mufasa le cuenta a Simba que todo lo que el sol toca pertenece a nuestro reino. Pero más allá de la sabana se encuentra un sitio donde está oscuro. Y Simba le pregunta a Mufasa que si eso también pertenece al reino. Mufasa le responde que no, que aquello está fuera de las fronteras y que nunca debes ir allí. Simba se quedó extrañado con aquel lugar y Mufasa le dijo que le prometiera que nunca iría allí. Simba se lo prometió a su padre. En ese momento llegaba Zazu, donde le dijo a Mufasa que se había visto llenas en las tierras del reino. Entonces Mufasa le dijo a Zazu que se llevara a Simba a casa. Mufasa cogió y se fue a ver qué ocurría. Más tarde, mientras Mufasa se fue a investigar, Simba se fue a ver a su tío Scar, donde le preguntó qué. Que había más allá de las fronteras. Entonces Scar le dijo a su sobrino que allí nunca debería de ir, que allí solo los leones más valientes pueden ir al cementerio de elefantes. Simba le respondió a Scar y le dijo: Un cementerio de que Scar le dijo que daba igual y que le prometiese que nunca iría allí y Simba se lo prometió. Poco después en la roca del rey, Simba se acercó a buscar a su amiga Nada que se encontraba en pleno baño. Hola Nada dijo Simba. Oye vamos que me han hablado un sitio guay, dijo Simba. Pero es que estoy en pleno baño, dijo Nada. Entonces al final Sarabi les dio permiso para irse juntos, pero acompañados de Zazu. Más tarde mientras se dirigían al cementerio de elefantes, Simba provocó una estampida de animales para perder de vista a Zazu y después de la estampida Zazu les perdió de vista a los dos. Más tarde, Simba y Nada habían llegado al cementerio de elefantes y Simba le dijo a Nada que se si iban a echar un vistazo. Pero en ese momento salió Zazu y le dijo que ni hablar, que el único vistazo que iba a echar era fuera de aquel lugar. Entonces Simba le dijo que si Pico Banana tenía miedo. Entonces Zazu le dijo a Simba que el único Pico Banana era Simba. Entonces Simba dijo: Pues yo me río del miedo. Entonces se escuchó un ruido y salieron tres sienas. Una de ellas dijo: Pero si es el hijo del rey, pues parece que tu futuro se está reduciendo y que no llegarás a gobernar. Entonces Simba, Nala y Zazu pudieron salir corriendo, pero Zazu fue en busca de ayuda mientras que Nala y Simba estaban atrapados por las hienas. En ese momento apareció Mufasa, quien salvó a Nala y Simba y las hienas se fueron. Más tarde, de camino a la roca del rey, Mufasa le dijo a Zazu que se llevara a Nala a casa que iba a tener unas palabras con su hijo. En ese momento Mufasa le dijo a Simba que le había desobedecido, entonces Simba le dijo que él solo quería ser valiente como él. Entonces Mufasa le respondió a Simba y le dijo que él solo es valiente cuando tiene que serlo. Pero que hoy ha tenido miedo. Simba entonces le dice a su padre que porque ha tenido miedo. Entonces Mufasa le dice a su hijo que ha tenido miedo el perderle. Entonces Mufasa miró al cielo y le dijo a su hijo que allí en las estrellas se encuentran los grandes reyes del pasado y que si en algún momento se siente solo que recuerde que esos reyes estarán ahí para guiarle. Más tarde en el lugar de las hienas. Scar se reunió con ellas para decirlas que era el momento de acabar con la vida del rey y entonces planeó un plan para acabar con la vida de su hermano. Al día siguiente Scar se llevó a Simba a un barranco y le dijo que esperara ahí que le iba a dar una sorpresa a Mufasa. Scar se fue en busca de su hermano y las hienas mientras provocaron una estampida que hizo que Simba saliese corriendo para salvar su vida. Scar encontró a su hermano y le dijo que se diera prisa que su hijo Simba se encuentra en el barranco donde está la estampida. Mufasa salió corriendo en busca de su hijo y se metió dentro de la estampida. Salvó a su hijo, pero él no conseguía subir de esa estampida. Pero al subir en una roca, él pidió ayuda a su hermano Scar. Este le agarró de sus manos y Scar pronunció: la vida al rey y empujó a su hermano a la estampida. Al acabar la estampida, Simba bajó a buscar a su padre y lo encontró muerto. Entonces bajó su tío Scar y le dijo a Simba: ¿Qué has hecho? Entonces Simba le dijo a su tío que se provocó una estampida y que él intentó salvarle, pero él no quería que su padre muriese. Entonces Scar le dijo que nadie quiere provocar la muerte de nadie. Entonces su tío le dijo a Simba que se largara del reino y no volviese nunca. A la noche, Scar se subió a la roca del rey y comunicó la muerte de Mufasa y de Simba y que él sería el rey del reino y que era la hora de que leones y hienas viviesen juntas.